Mañana, 21 de septiembre, además de ser el Día de la Primavera, es el día en que se conmemora el Día del Alzheimer. Y en este marco hay muchas actividades y aquí en Tandil no es la excepción, junto con la gente de GAMAT, que tanto trabajan en este tema. Claudia Marcos, Romina Miguel, Tomás Borges, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Claudia. Bueno, contanos, Claudia, ¿cómo se preparan mañana en GAMAT? Bueno, mañana vamos a realizar la jornada en las plazas del centro y del hospital, más o menos alrededor de las 10:30 de la mañana. Van a estar los profesionales y algunos de comisión directiva, donde se va a realizar la entrega de plantas que fueron realizadas por profesionales y pacientes de GAMAT, también, o sea, concientizando, ¿no?, lo que es el Alzheimer, que es pérdida de memoria, como todos ya sabemos. Y no solamente el Alzheimer en sí, sino también el cuidado, ¿no?, que hay que tener con los adultos mayores también. Porque es una problemática bastante que la población tiene que concientizar, ¿no? De que, bueno, el adulto mayor tiene que ser bien tratado y un montón de situaciones. El Alzheimer, que entiendo por lo que sabemos, cuanto antes se diagnostica, mejor probabilidad de, a ver, no de curarse porque no se cura, pero sí de que tenga mejorar mejor la calidad de tránsito, mejor la calidad, mejorar la calidad de vida. Contanos un poco por qué es tan importante esto. Bueno, nosotros desde GAMAT lo que ofrecemos, bueno, son distintos talleres que tienen este objetivo, ¿no? Brindar estimulación cognitiva desde diferentes áreas, desde el arte, desde la música, desde un espacio de psicología, desde la psicopedagogía. Todo esto con el fin de, justamente como vos decías, hasta el día de la fecha no se ha descubierto una cura para el Alzheimer o otros tipos de demencias asociadas, y por eso es que nosotros entendemos, y muchas investigaciones también dieron cuenta de esto, de que cuanto mayor y más variada sea la estimulación que se le brinda a una persona que está manifestando deterioro cognitivo, más lo que se produce en realidad es un enlentecimiento del avance de la enfermedad, ¿sí? Quizás una persona que empieza a manifestar los primeros síntomas luego de los 65 años y recibe tratamientos de estimulación más o menos ahí aparejado cuando empiezan a aparecer los síntomas, o incluso antes, porque trabajar de manera preventiva también es eso, ¿no? Empezar antes a trabajar y a estimular, y que las personas puedan buscar actividades de este tipo justamente para prevenir la aparición de síntomas de deterioro, y que todo esto obviamente pueda afectar su desempeño cotidiano. Nosotros lo que trabajamos justamente es eso. ¿Cuáles serían los primeros síntomas a los que hay que prestarle atención? Bueno, como es muy conocido en el Alzheimer, bueno, los olvidos recurrentes, ¿sí? En realidad muchas de las sintomatologías que empieza a aparecer tiene que ver con los olvidos, con alteraciones en el comportamiento, o sea, cosas, cuestiones que de pronto no están en sintonía con cómo era la personalidad de esta persona antes de que empiece a aparecer, bueno, los primeros síntomas de enfermedad. Correcto. Y bueno, y obviamente también aparece esto de la desorientación temporal y espacial, y muchas veces también la desorientación en persona. Empieza a haber una pérdida de conciencia en todo lo que tiene que ver con el aquí y ahora. Bien. Hay formas, y ustedes lo decían, de, a ver, de prevenirlo, o por lo menos de que no aparezca tan temprano. Exactamente. Exacto. ¿De qué manera? Bueno, a través de distintos tipos de actividades de estimulación. Nosotros le llamamos estimulación cognitiva, ¿sí? Y nosotros trabajamos desde esta línea en diferentes áreas, ¿sí? Tomás es profesor de música, yo soy psicopedagoga. Actualmente estamos trabajando en dos áreas de psicopedagogía. Tenemos un taller de psicología, un taller de arte y la actividad física, que también es un factor importante en la tercera edad, porque también ayuda obviamente a generar, bueno, mejor calidad de vida, mejor irrigación sanguínea, bueno, evitar problemas cardíacos, que también pueden ser factores que inciden en un deterioro cognitivo. Tomás, cuando hablamos de música para prevenir esto, ¿qué estamos hablando? ¿De producir música, de escuchar, de bailar? ¿De qué hablamos? De todo un poco. Digamos que la música es un estímulo muy poderoso ya de por sí para cualquier persona. Y bueno, por eso mismo en GAMAT con los pacientes hacemos música, ¿no? Como una actividad propia, hacemos eso.
Después, siempre teniendo en cuenta la capacidad de cada uno, porque es lo que puede hacer cada uno. Después, por otra parte, resulta que el Alzheimer se relaciona mucho con lo que es con lo que son las emociones. Digamos que a partir de la experimentación de emociones a través de la música, se puede llegar a hacer un contacto, digamos, con regiones que están oscuras, ¿no?, en las personas que tienen una demencia. Entonces, otro tipo de trabajo es bucear un poco por ese lado, por el lado de las emociones, porque la música es emoción. Correcto. Entonces, lo que hacemos es, yo en particular lo que intento hacer es conectarme mucho con las emociones de las obras que interpretamos, y eso genera un ambiente, ¿no?, en el lugar, y ellos como que captan eso. Son muy sensibles, son muy sensibles. Los que quieran contactarse con Gamat para, bueno, concurrir a alguno de estos talleres que ustedes realizan, o si tienen dudas, mirá, me estoy olvidando mucho de esto, ¿tendrá que ver con el Alzheimer? ¿No tendrá que ver? Sé que ahí ustedes hacen todo lo necesario, sí, como para sacar las dudas. La institución se encuentra situada en 4 de abril 1278, ahí estamos a partir de las 12:30 hasta 16:30 horas, de lunes a viernes. También tenemos el correo electrónico, que es gamatandil@ong.com. ¿Gamatandil? ong@gmail.com. Perfecto, bien, ahí se pueden. Entonces, se pueden, bueno, mañana los esperamos. Vamos a recordar lo de mañana, por favor. A las 10:30 horas, más o menos, vamos a estar en la Plaza del Centro y en la Plaza del Hospital, ¿sí?, entregando las plantitas que tanto, bueno, han hecho los profesionales con los pacientes. Y también, ya que estoy acá, vamos a hacer el 29 de septiembre un té literario a partir de las 16 horas en la misma institución. Ah, qué bueno. Bien. Así que bueno, también sí. Lo van a poder disfrutar. Eso ahí en Gamat. Exactamente. Y agradecerles a ustedes y a todo el mundo siempre que colabora con nosotros y que nos da una mano. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a los tres. Gamat, mañana es el día del Alzheimer para tomar conciencia de esta enfermedad que, bueno, no tiene cura, pero sí hay un montón de cosas para hacer que mejoran la calidad de vida y retrasan la aparición de la enfermedad.